Familia linda de YouTube. Si es la primera vez que me estás viendo, me presento. Mi nombre es Aline Noriega y te estoy dando la bienvenida a mi canal y a mi hogar. Bueno, como pueden ver, ya llegué de la calle y lo primero que estuve haciendo fue ponerme a limpiar. Esta es la parte del pasillo que se ensucia muchísimo y bueno, aquí es donde el niño pasa el mayor tiempo del día y tengo que mantenerlo limpio. Bueno, le grabé esas tomas y se las dejé ahí al principio del video porque es que casi nunca salgo de la casa. Entonces dije, mira, voy a aprovechar la hora que estoy en la calle con la abuela de la niña y la prima. Y entonces grabarles un poquito. Bueno, esta semana estuvo complicadísima porque ya les digo, llegó mi suegra, llegó la primita de la niña para hacerse unos días aquí con la niña. Y nada, en eso se me fue la semana y también tuve turnos de la tiroides. Me he sentido mal en estos días. Es un cambio de humor diario. Lo mismo estoy llorando, lo mismo estoy riendo, lo mismo tengo un mal carácter. Ya me estuve haciendo también el ultrasonido. Solamente me falta hacerme los análisis que bueno, en todo momento no lo están haciendo aquí. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda resolver los análisis. Ya recogí toda la ropa que tenía tendida y me puse a doblarla, aprovechando que el niño estaba bien tranquilo, porque es que no me gusta tener ese reguero todo el día en el cuarto. Y aquí me puse a organizar un poco la gaveta y a estar guardando la ropa. Y bueno, después que recogí todo el reguero del cuarto, organicé el cuarto, pues estuve bañando al niño. Ahí eso que le estoy echando es perfume. Y bueno, él se porta bien cuando le echo perfume, le encanta el olor. Lo que no le gusta mucho es la parte del peine. Día, mi gente, espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Bueno, ayer no les pude grabar absolutamente más nada. Si sienten algún ruido es el niño que ya está jugando con los carros. Ustedes saben que desde que amanece, amanece activado. Nada, entonces voy a seguirle grabando lo que voy a estar haciendo en el día de hoy. Y bueno, espero que les siga gustando este video. Bueno, y ahí tenía el desayuno de la niña listo. La leche y las galletitas de soda. Mi niña. ¿Hay una niña ahí? Yo creo que no, que la niña mía se fue. Mírala ahí. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Dale para que desayune. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo, Mitch? Bien. ¿Bien? Uh-huh. ¿Y qué vas a hacerlo ahí? Seguir durmiendo. ¿No vas a recoger el reguero que hay aquí? ¿Y limpiar y todo eso? Sí. Ah. Dale para que desayune. ¿Cómo voy a dormir otra vez? Ah. Y bueno, ya como pueden ver, ya la niña está desayunando, se está tomando la leche. Aún no he podido resolverle el chocolate, que es lo que le gusta a ella, tomarse la leche. Pero bueno, por suerte, ella entiende de que no hay y se la toma sin problema. Y este es el desayuno mío, un pancito tostado y un poquito de refresco que todavía me quedaba. Y como toda mamá, si tienen algún niño pequeño, pues ustedes saben que es normal que los bebés siempre nos acompañan a todos lados, literal, hasta el baño nos acompañan. En este caso, pues tenía ayudante para el desayuno. Él no puede ver un pan, él no puede ver un vaso porque de todo él lo quiere. Así que bueno, ahí estuve compartiendo mi desayuno con él, que ya él se había tomado la leche bien temprano, pero ese sí que nunca se llena con nada. No es igual que la niña, que es un poquito más mona para comer. No importa que esté atrás de uno permanente, es algo que se disfruta muchísimo y que cuando pase un poquito más el tiempo, que ya él crezca, pues todo eso se va a extrañar. La verdad es que lo estoy disfrutando al máximo, lo más que yo pueda.
ya que estoy fregando lo que tenía sucio del desayuno. Y como dice la frase, dime que eres cubano sin decirme que eres cubano. Bueno, si se fijan bien, pues estoy fregando con un trapito. Y es que eso es algo muy normal y muy común aquí en Cuba hoy por hoy. Porque, señores, las esponjitas de fregar están sumamente caras. Está costando hasta 100 pesos, 150 pesos. Yo, sinceramente, ese precio no lo puedo estar dando todos los meses ni cada 15 días. Cojo un trapito y pues me pongo a fregar las cosas que tenga sucio en la cocina. Así mantengo toda la limpieza de la cocina con un trapito. Esto fue lo que estuvimos almorzando en el día de hoy. Arroz blanco, huevo frito y salsa. Buenos días, mi gente. Otra vez, este vlog ha sido un poco loco porque ha sido el resumen de unos cuantos días conmigo. Pero bueno. La última toma que le estuve grabando fue lo que estuvimos almorzando en el día de ayer. Les contaré que estuvimos ayer como 4 horas sin corriente. No había terminado de lavar y de hacer unas cuantas cosas aquí en la casa. Y me enredé, después me llegó visita y no le pude grabar absolutamente más nada. Lo que voy a estar haciendo hoy es arreglándonos temprano. Mira, estoy recién levantada prácticamente, pero bueno. Ya desayunamos y todo eso. Ahora lo que vamos a hacer no es vestirnos, porque vamos a casa de unas amistades. Quiero estarles mostrando un poquito y nada, que estén un poco más de tiempo conmigo, porque siempre me dicen que los vlogs tienen que ser un poco más largos y todo eso. Así que espero que les esté gustando este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like y comenta qué les está pareciendo este vlog. Y bueno, también quería decirle de que estuve haciendo una encuesta en YouTube sobre si quería vlog de cocina o de limpieza, que cuál de los dos le gustaba más. Estuvo ganando el de la cocina, no se me ha olvidado, así que esperen videito pronto de la cocina. Así que era eso lo que quería decirle. Ahora sí, voy a vestirme y voy a vestir a los niños porque ya casi tenemos que salir. Así que nos vemos ahorita. Bueno, y aquí estaba vestida y me estaba maquillando un poco. Normalmente no soy mucho de usar tanto maquillaje. Sí me gusta, lo que pasa es que en estos momentos no tengo absolutamente nada. Eso es lo único que yo me hago para salir. Incluso no me pinto ni los labios ni nada. Así es como quedé. Tenía que sacarme hasta la ceja, pero bueno, no me dio tiempo. Así fue como quedó la princesa de la casa. Ella quería que le dejara el pelo suelto y bueno, como lo tenía húmedo todavía, se lo dejé así. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Si llegaste a esta parte del video, déjame este emoji y así yo sabré que llegaste hasta el final.